encabeza la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible. Su nombre. A este forro de Carlos Sturges se llama. Esta es la voz de los marcianos. Sabemos que pueden oírnos, terrícola. Y de pronto, el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires se ha puesto negro. La gente levanta la cabeza, mira hacia arriba, con temor, con desconcierto. No teman. Llegó un especialista. Quizás el que va a salvar a este mundo. No. Sí. Nos trae su luz. No. Carlufo. Muchas gracias. Venimos documentando, porque venimos documentando, no es zaraza, zaraza, venimos documentando muchísimos avistajes que están sucediendo este año en particular. Más que nunca, ¿no, Carlos? En este momento hay como... Después de las declaraciones de las autoridades de la NASA... Sí, es como que se han animado más, pero viene sucediendo. Lo que pasa es que en la medida en que se revele de parte de las autoridades, la gente se anima más también a... Porque antes uno pensaba que el que se dedicaba a los ovnis era un chanta, un ladrón. Yo creo que también comparto. Un loco. Ahora viste, que... viene... Y ahora, loquito. Ahora ha cambiado un poco. Ah. Hay como más gente dispuesta a creer. Desde claro. que habló el señor de Estados Unidos. Claro, igual es un tema que da para la chantada, obviamente, ¿no? O sea. Sí, pero vos tenés carné. Yo tengo carné, sí. Ah. De investigador de Fabio Serpa. Sí. Bueno, les quiero contar, hoy traje unas imágenes que realmente son muy, muy gráficas, que las vamos a ver en este momento por YouTube, donde nos pueden ver. No solo tenemos las cámaras abiertas, sino tenemos el documento fílmico. Sí. Bien, Carlos, bien. ¿De Carlos. Día? Bien, Carlos. Sí, de día, tomado desde un avión en México. Muy bien, Carlos. Ahí vemos el objeto, chicos. Ahí vemos el objeto. Miren, miren. Ahí, boludo. Ahí está. Ahora lo van a ver más cerca. Ahí lo detuvo, pero déjalo seguir. Discúlpame, ¿no es un escupitajo en la ventanilla? No, mirá, boludo, dale. Vale. ¿Ese plato volador? Ponele onda. Ahí se fue. Ahí no está. Bueno, ahí se fue. Ahí se va. El tema es, lo vamos a ver nuevamente. Lo vamos a ver nuevamente. En un loop. La gente que quiere ver el documento, y esto es de verdad. Podés ampliar, si se puede sumar. Parece un frisbee. Hacer una chupada. Che, es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Yo no lo había visto. Chiquito, ¿no? No es chiquito, para nada. Que no tiene oportunidad de verlo. Bueno, ahí se ve en un momento. Cómo desaparece prácticamente. La velocidad que toma es tremenda, porque al ojo humano prácticamente es como si se desintegrara, pero no, lo que hace es salir a una velocidad tremenda. Míralo, Carlos, describí la imagen para la gente que solo está escuchando radio. ¿Vieron cómo desaparece de golpe? Describí la imagen. Sí, la imagen está tomada desde la ventanilla de un avión. Hay un sonido, obviamente hay un audio del lugar donde los pasajeros están diciendo, che, mirá, loco, ¿qué es eso? Y en un momento, cuando el objeto, que es un disco redondo, metálico, porque se ve el brillo del sol, esto es de día, sobre México, el objeto, que lo van a poder ver en la parte inferior de la imagen, en un momento, cuando ya está pegado, como digamos, a la turbina. Muy cercano. Muy cercano al avión, se va a una velocidad, a un desplazamiento. Ahí. A un desplazamiento tremendo. Ahora, Carlos, ¿no? ¿Sabes lo que me asombra? Que nosotros no podemos hacer, aclaro, ¿no? Claro, esta fuerza de arranque. No la podemos. Lo que me asombra es que no es un objeto muy grande. No es grande, yo te lo dije. Lo que pasa es que no sabemos exactamente la distancia que está, pero en las observaciones que se han hecho y en los contactos que se han tenido, hay de todos los tamaños realmente. ¿De extraterrestres? De extraterrestres y de objetos. Hay objetos más pequeños. Estos con seres más pequeños. O sea, han encontrado objetos. Pero no puede ser una nave. Son de distintos lugares, sí. Una nave sin seres. También hay naves sin seres. ¿Manejada de control remoto? Sí, como nosotros, que mandamos ahora... ¡Un Android! Ahora, no, un dron. Por ejemplo, ahora los un chinos... Un Android, qué bruta. Un androide. Los chinos mandaron ahora una sonda a la Luna, por ejemplo. Claro. No está tripulada, va a bajar en la Luna, como la que está el rover que está en Marte, que toma muestras, pero no está tripulado. Hay de esas también. Hay de esas porque inclusive han caído y no hay nadie adentro. Claro.
quiero leerles, sí, claro, porque México es un lugar, es un lugar de muchísimo encuentro, por eso traje esta imagen, es a nivel Uritorco, y dice lo siguiente: el reloj marcaba las 10:30 de la mañana del 3 de mayo de 1975, cuando la torre de control de Centro México, desde donde se monitorean todos los aviones, se escuchó Mayday, Mayday, Mayday. La petición de ayuda fue realizada por Carlos Antonio de los Santos Montiel, piloto de la aeronave. Centro México, prosiga. Piloto, estoy volando aparentemente sin control. El avión está sin control. Yo no estoy controlando el avión. Tengo tres objetos visuales no identificados volando alrededor de mí. Uno se precipitó hacia el avión y me pegó en la parte inferior del avión. Estoy probando aparentemente el tren de aterrizaje y no sale, torre. Estoy de posición establecida en el radar. ¡Pedile los papeles! Mayday, mayday, mayday. La siguiente información se desprende de una solicitud realizada por Milenio al Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. El piloto está denunciando que tiene tres objetos alrededor que le están controlando la nave. ¿Sabes qué tengo acá? Que le pegaron a la panza de la nave. Tengo acá la grabación de la torre de control. ¿La querés escuchar? Sí, por favor. Ay, por favor. ¡Continúe su viaje! ¡No se detenga! ¡Quizás sea! En algún momento encontraremos el espacio para desarrollar este tema en alguna forma más seria. Gracias.